perdieron todo. La tragedia parece ser consecuencia de obras de construcción, detrás de las cuales hay una serie de irregularidades y riesgos, como nos cuenta Isa Osorio. En segundos, el concreto de las calles se partió en pedazos, y con él todo a su paso, incluidas 89 casas que con el movimiento de la tierra se derrumbaron, dejando a decenas de familias sin patrimonio en la colonia Lomas del Rubí, en Tijuana. Destrozados, estamos en la calle. Ya perdimos nuestro patrimonio y las autoridades, la verdad que no estamos echando mano para nada. La tragedia no fue producto de un terremoto o desastre natural. Fue consecuencia de la construcción de más viviendas a escasas millas de este asentamiento irregular. Crear un patrimonio a las faldas de un cerro, sobre el cerro, no es la primera situación que ha pasado en Tijuana. Hasta ahora la constructora suspendió la obra y aún no se ha acercado a los vecinos para ver si responderá por los daños. El alcalde informó que el peritaje se realizará en los próximos días y por ahora evitarán los saqueos. Se les ha invitado a desalojar la zona y se abrió un albergue. En la Ciudad de México y otros municipios del país es común encontrar este tipo de asentamientos irregulares en laderas de los cerros y barrancas, siendo un peligro latente para sus pobladores. En México hay 12 millones de asentamientos irregulares. Esta colonia de la capital mexicana es ejemplo de ello. Vecinos como Eduardo llevan 40 años viviendo aquí. Esto eran minas de arena y de grava. Aquí toda esta zona. Si bien puede ser cuestión de tiempo que jamás ocurra aquí un deslave o derrumbe, las familias de Lomas del Rubí deberán sobreponerse a esta tragedia que jamás creyeron que sucedería. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.